Hello, 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 hello. Good evening, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Hello, good evening. Okay, good evening, good evening. Welcome. Nice. Thank you so much for being on time. Nice to see you. Thank you for your cameras, for the ones that are already with the camera on. Okay, appreciate it. Gracias para los que están con su cámara encendida. Vamos a dar inicio. Creo que ya está la mayoría. Please double check full name. Recuerde dos nombres, dos apellidos. Marcia Reyes, por favor, cambie ahí su nombre. De momento solo aparece un nombre y un apellido. Recuerde, debe de colocar los dos. Bien. So it's time. So I always trying to start the class on time and also finish the class on time. So let's see, I have a message right here. So let's see, vamos a dar un tiempito más para que se conecten los que aún están, que hacen falta. Let's see, ya tenemos 23. I always try to wait, okay? Siempre trato de esperar unos minutos para pasar la asistencia para que puedan responder. De lo contrario, hay muchas personas que se quedan ahí sin la asistencia y después al final cuesta un poco más estar validando. Así es que para los que están ingresando, Víctor Manuel, I don't know if you have a question. Hola, buenas. Una consulta. Quería preguntarle si, fíjese que tuve un error usando la plataforma. Que yo, o sea, yo marcaba las respuestas y en los nombres, ya cuando yo le daba a enviar, me cambiaba los nombres, me le ponía, habían unas H's o me le ponía una E más. O sea, que ahí me salían malas las preguntas cuando yo las enviaba. ¿Qué ejercicio era? En de aparecía un nombre de Saraí y aparecía un nombre de Steven. Ok. Bien, voy a proyectar, creo que hay algunas dudas que voy a aclarar con respecto a la plataforma para que estemos en la misma página. Déjeme verificar, Víctor, hay algunos detalles que es importante que los mencionemos y pues quede claro. Le agradezco el comentario, Víctor. Vamos a revisar. Voy a mantener la cámara apagada porque voy a empezar a cenar, pero voy a estar atento acá con ustedes. Okay, Víctor. So let's see, we are 26 right now. Hoy sí, casi que estamos completos. Let's see, Alba Luz, how are you? Alba Luz, how are you? Eso creo que no lo practicamos mucho el día de ayer, pero that is basic English, right? The question, how are you? Let me put it right here in the chat para los que toman nota. Esta es una pregunta básica. How are you, right? Todos los días yo le puedo preguntar al inicio, hey, how are you? Simple, ¿cómo estás? Okay, there are different ways to answer. Okay, la típica, la que ya todo el mundo sabe. I'm fine, thank you. Okay, so eso es como lo más básico, ¿verdad? Lo más general. I am or I'm fine. I'm fine. Thanks or thank you, right? So eso es lo más básico que usted puede contestar, pero no es la única forma. There are different ways to answer, right? So usted puede decir,
I am very good, por ejemplo, right? I am very nice, okay? I am very good. Para los que toman notas, siempre pongo ahí en el chat si usted desea hacer algunos apuntes, right? I am very good. Puede ser otra posible respuesta, okay? La pregunta, how are you? Okay, so different ways. Yo le pregunto a usted, hey, how are you? Okay, so different ways to answer. Okay, no solo me va a decir I'm fine. Usted me puede decir I'm very good, I'm very nice, I'm great. ¿Ya han escuchado la palabra great? I am great. Otra respuesta, I am great. Andrea, I don't know if you have a question. Sí, tengo una pregunta. Cuando usted menciona I'm very good o I'm very nice, puede ser sin a very, porque creo que son los que llevan como muy, muy, muy bien, muy, muy bien, creo que significa algo así. Puede ser I'm good o I'm nice. Of course, yes, sí. O sea, yo ahí le completo como exagerando, right? Ajá, I'm tired, Williams, there you go. Puede ser una respuesta también. Negative, right, because it's probably you are tired for the day, but it's an answer. Okay, I'm amazing. Andrea, Mireya, usted me puede decir I'm good, I'm nice, y me está contestando, right? Y está bien. Very good, muy bien. Oh, estoy bien. Very nice, muy excelente, right? Excellent, amazing, okay, different ways. Le estoy anotando por acá para que el día de mañana que yo le pregunte a cualquiera, how are you, no solo me vaya a decir, I'm fine. O sea, no es que esté malo, está bien, pero es una respuesta muy básica, I'm fine. Usted puede decir otras opciones, I'm very good, I'm happy, I'm amazing, I'm great, I'm very nice. Okay, I'm exciting. Okay, todos esos adjetivos positivos o podría ser negativo, como lo que puso ahí William, right? I'm tired, okay? So, es una respuesta. I'm happy, I'm tired, and sad. I'm hungry, okay? Alguien me puede decir, mire, yo ahorita tengo hambre. I'm hungry, okay? So, nice. Vamos a ver, Alba Luz Cruz, how are you? I'm great. Very nice. Andy Mauricio, what about you? How are you? I am amazing. There you go. Amazing. ¿Qué quiere decir esa palabra amazing? I'm amazing. Impresionante. Okay. Asombroso. Asombroso, como algo espectacular, algo genial. O sea que usted está... más que bien, amazing, es que usted me está diciendo que está más que bien, o sea, increíblemente bien. Nice. Sara Abigail, what about you? How are you today? I am very nice. Very nice. I am very nice. Okay, so let's see. I have to pass the attendance, okay? But let me ask you some questions. Juan José, how do you say letra mayúscula in English? How do you say letra mayúscula in English? Juan José, saquen los apuntes. Capital letter. Okay, capital letter. There you go, okay. How do you say letra mayúscula in English? Capital letter. Okay, estoy poniendo la pregunta. Mire, how do you say lo que sea in English? Eso me puede decir usted, me quiere preguntar. Mire, ¿y cómo se dice tal cosa? Mire, que yo quiero saber. Ok, usted va a hacer uso de esta pregunta. Hey, teacher. Hey, miss. Luz, como usted me quiera llamar, right? How do you say ventana in English? Oh, it's window. Okay, so así me va a preguntar cuando quiera saber algo, okay? How do you say lo que quiere saber in English, okay?
So nice. Let's see. Xiomara Elizabeth, how do you say letra minúscula in English? Lowercase letters. There you go. Lowercase letters. Okay. Letra minúscula. Lowercase letters. Okay. Nice. Let's see. Abigail Sarai. Abigail Sarai. Let's see. Are you able to mention the alphabet? Let's see, not the full alphabet. How do you spell your second name, Abigail? How do you spell your second name? My second number is Abigail. But the question is how you spell it. Uh-huh, how you spell, did you remember the verb spell? ¿Se acuerdan que lo vimos ayer? Spell, dije que era un verbo. ¿Qué le estoy pidiendo, Saraí? Spell. Vamos a ver, ayúdele Yesenia Guadalupe. Yesenia Guadalupe, how do you spell your first name? Y E S E M A I A. Okay, nice. Now Abigail, how do you spell your second name? Thank you, Yesenia. Tendría que deletrear mi segundo nombre, ¿verdad? There you go, spell. Thank you, Elmer. Ahí lo puso ya en el chat. Nice, Elmer. Ajá. Sarah E. Abigail. Sería A, B, I, G, A, I, L. Okay, so remember, it's, right? Dijimos que yo cuando deletreo algo, it's B, O, L, empiezo, right? El it's es como es, right? Cuando yo le pregunto, hey, how do you spell television in English? Oh, it's T-E-L-B-E-N, y empieza usted, right? So that will be the answer, okay? Bien, let me turn off my camera just for a few minutes while I pass the attendance. Please let me know if you are here, okay? So, como toda clase, voy a mencionar rápidamente sus nombres. Por favor, me confirma present, right? Present, me puede decir present, I'm here, it's me, okay? So, Alba Luz. Present. Nice. Andrea Mireya. Present. Okay, very nice. Andrea Patricia. Present. Okay, very good. Andy Mauricio. Present. Nice. Ashley Maribel. Present. Good. Ashley Naomi. Present. Nice. Vladimir Amadeo. Miss. A él yo lo conozco y me dijo que le había mandado mensajes al privado porque no se iba a poder conectar ahorita. Ah, ok, yeah. Ok, thank you, appreciate it. I do have that message, ok. Sí, gracias. Nice. Cynthia Paola. Present.
Nice. Daniela Mercedes. Present. Nice. Then we have Diana Alexandra. Present. Nice. Elmer Iván. Present. Nice. Erika Ivonne. Present. Okay. Fabiola Ernestina. Present. Nice. Gabriela Noemi. Present, teacher. Nice. Hilma Cristela. Hilma Cristela, no está. Juan José García. Present. Thank you, Juan José. Karen Joana Quintanilla. Present. Nice, Karen. Mantenga siempre la conectividad, ok, ya que tiene creo que usted mencionó que había tenido problemas para conectarse. El día de ayer solo se le aparecen 35 minutos. Recuerden que los minutos conectados son los que cuentan en la asistencia. Catherine Margarita. No está, Catherine. Marcia Beatriz, por ahí la vi ya. Present. Nice. María Marilí. María Marilí, no. Noelia Elizabeth. Present. Ok, very nice. Ovidio Alexander. Present. Nice. Santos Guadalupe. Santos Guadalupe. Present. Ok. Present. Sara Abigail. Present. Nice. Saraí Abigail. Present. Nice. Víctor Manuel. Present. Nice. Wendy Janet. Present. Present. Nice. Williams Alejandro. Present, teacher. Nice. Xiomara Elizabeth. Present. Nice. Yesenia Guadalupe. Present. Nice. That's it. So, si alguien acaba de ingresar, igual no se preocupen que al final pues siempre voy a estar validando la asistencia con alguien que haya entrado después que lo haya mencionado. Ok. Let's start. Let's share the screen right here. Let's see. So, the alphabet. Did you remember the alphabet? So, espero que les haya quedado un poco de tiempo como para poder practicar, right? El ABC. So, spell, don't forget the verb spell, es un verbo, right? Deletrear, spell. So, let's see what else we have right here. Saying hello, okay? So, we have that part, saying hello. So, usted encuentra a alguien y lo saluda, okay? We have different ways, okay? Como yo le digo, hey, how are you? Okay, no es solamente una respuesta, okay? Hay diferentes maneras de responder a esa pregunta. Look at the examples that we have right here. Number one, it says, hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? Okay. Como en español, a usted le pregunta, hey, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Dice usted, right? So that would be like a real simple greeting. Then number two says, good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Look, usted, yo le puedo preguntar a usted. Hey, how are you? Y usted me dice, I'm just fine. Thank you. O usted me puede decir, I'm okay. How about you? Okay. I'm great. Okay.
different ways to answer, okay? No solamente se limite a decir, I'm fine, I'm fine, I'm fine, I'm fine. No es que esté malo, pero hay otras formas, no es el único, right? Number three right here. Good afternoon, Brad. How are you? No bad, thanks. How are you? Okay. Mire, no bad, thanks. Respuesta correcta, ok. Usted me está contestando lo que le estoy preguntando. ¿Cómo está? No mal, gracias, ok. So, hay personas que le van a decir como more or less, ok. Palabras salvadoreñas así como al suave, right? More or less. So, so, hay una palabra, una respuesta así como so, so, como de volada, dice uno, right? Más o menos por ahí sobreviviendo, right? So, so. Okay, more or less, in the voladinics, right? So, good evening, Mr. Morgan, number four. Good evening, Mr. Morgan. Hello, Mr. Chin. How are you? I'm okay, thank you. Okay, so mire, otra forma, okay? Mañana yo todos los días le voy a preguntar a alguien, hey, how are you, okay? Usted me tiene que dar una variedad distinta de respuestas, no solo, I'm fine, I'm fine. I'm fine. Eso ya raya, ¿ok? Usted me va a decir, I'm great, ¿ok? I'm doing great. I'm amazing. I'm happy. I'm not bad, ¿ok? Everything is fine. So, different ways to answer, ¿ok? We have another conversation right here, ¿ok? The conversation is called, Heads Over There. Sorry. So, the conversation says, heads over there. Okay, heads over there. So that's the name of the conversation. This is a conversation between Jennifer, Davey, and Steve. Okay, look at the picture right here. Aquí está Jennifer, Davey, and Steve. Lo voy a leer una vez y luego algunos de ustedes lo van a practicar, ¿ok? Pay attention to the reading right here, this conversation. It says, excuse me, are you a Steven Carson? No, I'm not. It's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She is in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay. So, es una conversación entre tres personas. Viene ella. Sorry. Viene ella y le dice, Jennifer, right? Disculpa, ¿eres tú Steven Garson? Y David le contesta, no, no lo soy. Él está allá, it's over there, el que está allá al fondo. Mire, él está por allá, el Steven Garson está por allá, ¿ok? Y viene ella y se disculpa, oh, I'm sorry. Y viene Jennifer y habla como más alto, right? Steven, right? This is your book, ¿es este tu libro? Y viene Steven y le responde, oh, it's my math book. Sí, es mi libro de matemática. Gracias, right? Y le pregunta, you are in my class, right? Tú estás en mi clase, ¿verdad? Le dice ya, ella le dice, yes, I am, I'm Jennifer Miller. Sí, lo estoy, son compañeros, ¿ok? Soy Jennifer Miller. Y él le dice, nice to meet you, ¿ok? Gusto de conocerte. Luego el Steve le dice a David, hey David, this is Jennifer, she's in our math class, ok. Viene y le dice, hey mira, este es Jennifer, ella está en nuestra clase de matemática. Y viene David y la saluda, right? Hi Jennifer, y ella le contesta, hi David, nice to meet you. Quiere decir que probablemente están en la misma clase, pero no se conocían, hasta ahorita se están saludando. Y se están presentando por el evento que quizás él olvidó su libro, right? So, that is the conversation about. So, let's see. Let's practice, okay?
Let's see, Williams, you will be Davy. Let's see, Santos Guadalupe, please be Jennifer. Daniela Mercedes, please be Steve. Aunque sea niño, no importa. Lo que yo quiero es que usted lea, ¿ok? So, go ahead, please. Empieza Jennifer. Santos Guadalupe, I guess it's you. Lick, disculpe que no le escuché porque se me... por la señal. Me mencionó algo. Ay, no escucho, perdón. Sorry. You are Jennifer. Guadalupe, you are Jennifer. Usted me va a leer lo que dice Jennifer en esta conversación, please. Oh, okay. So, go okay. ahead. Excuse me. Are you Steve Carson? Mm-hmm. Hello. No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's on our math class. Who's Davy? Hi, Jennifer. Guadalupe. Hi, David. Nice to meet you. Okay, very nice, very nice. Okay, nice pronunciation. Okay, so this is like a question. Siempre que ustedes vean un question mark, desactivemos el audio por ahí. Siempre que vemos este question mark, en español le decimos signo de pregunta, right? In English it is question mark, okay? ¿Cómo se llama este? Question mark, okay? Signo de pregunta. Siempre que usted vea el question mark, quiere decir que es una pregunta. Usted debe de hacer la entonación de pregunta, okay? You are in my class, right? Excuse me, are you Steven Carson? Question, right? Usted tiene que sonar como que está haciendo la pregunta, ¿ok? Question mark. Question mark. ¿Ok? Question mark. Miss, yo tengo una duda. Ya, yeah, go ahead. Con respecto a... ¿dónde...? Abajo, en donde dice Steve, en el tercer párrafo, dice, this is Jennifer. Entonces, ¿no sería como her is? O ese this no es como para cosa o algo así. Una cosa singular. No, ok. Lo que sucede es que acá Steve le está como presentando a Jennifer, a Davy. O sea, él le dice, hey, Davy. Ella es Jennifer. Ella está en nuestra clase de matemática. Okay. So she's or math, in or math class. Ella está en nuestra clase de matemática. Okay. No le, si le quisiera decir el nombre de ella es Jennifer, ahí sí. Her name is, el nombre de ella es, right? Her name is Jennifer, pero él de una lo introduce a ella. Como que yo le diga, hey, esta es Jennifer, o ella es Jennifer, right? This is Jennifer. El this no es solo para objeto, puede ser usado para cualquier otra persona, o en este caso como el ejemplo lo muestra, porque la está introduciendo, presentando, right? Y ya lo hace de una vez con el nombre de ella. Nice. Vamos a ver. We have time just for one more. Okay. Voy a tratar de hacer esto un poco más pequeño. Let's see. Marcia. Marcia, please be Jennifer. Juan José, please be Davy.
And Ovidio, please be Steve, okay? So Ovidio, Steve, Juan Jose, David, and Marcia, you are Jennifer. So go ahead, Marcia. Excuse me, are you Steven Carlson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, is your book? Oh, it's me, MacBook. Thanks. You are in the classroom? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Okay, okay, very nice. So good, okay. Go ahead, Juan Jose. Hey, baby, this is Jennifer. She is, or she's? She's in or my class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Pronunciation. Vamos pronunciando bastante bien, solo que tenemos que sonar un poco más rápido, pero eso igual, ¿verdad? Con el la práctica se va agarrando un poquito más de fluidez, ¿ok? Y un poquito más de velocidad, ¿ok? So, nice. Because of the time, we have to move on, ¿ok? No podemos todos como que practicar, al menos en este momento, pero ya va a llegar su momento, ¿ok? The verb be. Llegamos a la primera parte, grammar focused, ¿ok? The verb be. Ok, y usted pueda que anteriormente ya haya visto esto. Esto es el famoso verbo to be. No sé si ustedes en algún momento ya han escuchado el verbo to be, pero el verbo to be es la base, es como el inicio. Lo más importante para tener un inicio con el idioma. Es como que yo le estoy enseñando ahorita a usted las vocales, por decir algo, ¿verdad? Yo empiezo a decirle, mire la A, la B, la C, para enseñarle a leer. Mire la M y la A, si se unen, si ustedes forman la sílaba más. Y así, ¿ok? So, the verb to be. El verbo to be in Spanish, right? So, the verb to be, it's a simple, simple, simple grammar part, ¿ok? So, acá ya vimos estas oraciones, ¿ok? So, antes que se me olvide, ¿habrá alguien que sepa cómo se llama esta comita, como dice uno, como en español, esa comita que está ahí? Apóstrofe. There you go. Very nice. There you go. Apóstrofe. Okay, that would be the apóstrofe. I'm going to share a picture. Let me send it in the WhatsApp group. Alguien que lo pueda poner ahí en el chat, tal vez. Apóstrofe, ok. So, apóstrofe. Ahí les voy a mandar una imagen, igual les quiero mandar otra del verb to be, para que tengan ustedes esta información y la pueda ir aprendiendo, ir memorizando hasta cierto punto, ok. Verbo to be, ok. The verb be, it's like the base, ok, es como la base del idioma inglés, ok. So ahí le estoy mandando cositas básicas así para que usted no se me vaya tampoco a preocupar demasiado, pero sí necesita ir agarrando claramente la información. The verb be, ok, the verb be, it's the same as the verb to be. ¿Qué es el verbo to be? Si usted lo traduce, es el famoso verbo ser o estar. Son las dos traducciones que tiene ser o estar. Es decir, yo soy, yo estoy. Él es, él está. Ella es, ella está. Nosotros somos, nosotros estamos. Ellos son, ellos están. Esa es la traducción.
Thank you, Juan Jose, for the apostrophe. Daniela Olivares ahí en el chat. You are superstar, super efficiently. Okay? So, very nice, okay? So, no me diga, miren la comita, el palito, la chibolita que está ahí. No, ¿verdad? No se llama así. Usted me dice el apóstrofe, ¿ok? So, el apóstrofe. No me debe decir el palito, la pancita que está ahí, el ganchito. No, ¿verdad? Se llama apóstrofe, ¿ok? So, esto que usted ve aquí, estos palitos chiquitos ahí. So, that would be the apóstrofe. Okay, so better to be. Repito, mañana le voy a preguntar a cualquiera. What is the better to be? Cuando yo le digo better to be, what is that? Ah, ¿qué es eso? So the better to be, it's like a verb. Okay, it's a verb and it's the base grammar part for English. Okay, es la parte gramatical, la base del idioma inglés. Esto del verbo to be en este módulo le tiene que quedar a usted clarísimo, no como la horchata, sino que ni como la salguate, claro, claro, como crystal water, ok, porque usted va a necesitar allá en el módulo 2 saber todo lo del verbo to be. Ok, so the verb to be, one more time, is a grammar tense that is like the base of English, ok, lo más básico del idioma inglés, ok. So, what else you need to know, okay? So, the verb to be, it's divided like in three, okay? El verbo to be se desglosa en tres opciones. Am, is, are. Ahí se lo mandé en una imagen. Mire, verb be is am, is, are, okay? Y you need to know the subject pronouns, okay? ¿Sabe alguien cuáles son los subject pronouns in English? ¿Alguien sabe los subject pronouns? I, you, she, he, it. Very good, very nice. Los sujetos, decimos en español nosotros, ¿verdad? Los sujetos, ¿ok? En español, allá por tercer grado, usted tuvo que haberse aprendido el yo, tú, él, nosotros, nosotros, y el gran chorrera de cosas que decía uno. Y se lo aprendía uno y ahí estaban los sujetos. So, the same story in English, ¿ok? Para que ustedes sepan, comparto esta información en el grupo de WhatsApp, ya que por cuestión de auditorías y normativas de inglés corporativo, yo no puedo proyectar que quede grabado información de YouTube, información, yo no le puedo dar play a ningún video de YouTube, de información de terceros. Toda la información que aquí se comparte está siendo hecha desde la plataforma, es decir, el manual, la información que ellos nos facilitan, ¿ok? En el grupo de WhatsApp, pues eso es solo para nosotros, ahí yo le puedo mandar lo que yo quiera, ¿ok? Entonces, por eso usted va a ver que ahí en el grupo yo mando cositas, pero no lo pongo aquí porque esto, esa imagen no la he hecho yo, lo que yo tengo son descargas de imágenes que yo encuentro en internet y eso yo no lo puedo publicar o proyectar acá, ¿ok? So, por esa razón se le envía ahí al WhatsApp, pero es más fácil ver una imagen que estar viendo tanta letra, a veces es más práctico. So, por eso vean que ahí les estoy compartiendo. So, subject pronouns, los sujetos. Mire, I, yo, we, nosotros, he, él, she, ella, you, tú, they, ellos, it, una cosa, un animal, un objeto, una cosa, right? Santos Guadalupe, no sé si tiene una pregunta. Bueno, no. No. Ok, entonces le vamos a bajar la manita, ahí está. So, ajá, subject pronouns, ok, sujetos, ok, usted me quiere decir, mire, él, he, mire, es que ella, she, mire, es que viera nosotros, we, es que mire, ellos, they, es que yo, I, es que mire, el perro, it, ok, es que mire, el gato, it, ok, so, those are the subject pronouns. Mañana a cualquiera le voy a decir, dígame los subject pronouns, ¿ok? Dígame qué es el verbo to be, ¿ok? Regresemos al verbo to be.
With the verb to be, we have three options, okay? El verbo to be se divide en tres. Am, is, are. Am, is, are. Okay, those are the three options that we have with the verb to be. Am, is, are. Y cada uno de ellos se va a utilizar con el sujeto que le corresponde. Quiere decir que para el sujeto yo voy a usar am. Ok, yo digo am Jennifer Miller. Yo soy Jennifer Miller. I am happy. Yo estoy feliz. Ok, now we have the other option, is. ¿Cuáles sujetos voy a usar con is? She, he, it. Quiere decir que yo voy a decir, she is my friend. Ella es mi amiga. Yo voy a decir, he is a doctor. Él es un doctor. Yo voy a decir, it's a dog. Es un perro. ¿Ok? So, esos son los únicos sujetos que yo voy a usar con is. Jamás, escuche, ponga atención, jamás ni nunca me vaya a salir usted con is, jamás. Eso está malísimo, ¿ok? Eso está peor que lo peor, ¿ok? So, usted me va a decir, I am, he is. No me vaya a decir el día de mañana, she am. No, usted me va a decir she is, ok, siempre, siempre. Then we have the third option, la última, are. ¿Y quiénes son los sujetos que van con are? They are my friends, ellos son mis amigos. We are classmates, nosotros somos compañeros. You are handsome. Tú eres guapo. You are great. Tú eres nice, ¿ok? Tú eres buena onda, ¿ok? You are my best friend. Tú eres mi mejor amigo o amiga, ¿ok? So, one more time. Repito, the verb to be es el verbo to be, que significa ser o estar. Esa es la traducción que yo le doy al español. Quiere decir que tiene dos traducciones. Yo soy, yo estoy. Él está. Nosotros somos, nosotros estamos. ¿Ok? Esas son las traducciones. ¿Ok? Now, the verb to be is the base part. ¿Ok? La forma base del inglés. Si usted aquí no me aclara, no va a poder hablar en el siguiente tiempo gramatical. ¿Ok? Está claro que hay tres opciones. El verbo to be se divide en tres. Am, is, are. Y que esos tres yo tengo que saber cuáles sujetos voy a usar con cada uno. ¿Ok? Ya dije, I am, he is, she is, it is, we are, they are, you are. ¿Ok? Look at the examples. You are in my class. She's in our class. Jennifer is in our classes. It's over there. Steve is over there. It's my math book. Mire, un libro. Ocupo el it, que es para un animal, un objeto, una cosa. Es el libro de matemática. It's Miller, ok. El apellido, mire. My last name, it's Miller, ok. Preguntas, ok. Are you Steven Carson? Ya vamos a ver las preguntas, ok. Contractions. Aquí, mire, nos pone... pregunta ahí, Gilma, en el chat. Las dos opciones son correctas, Gilma. Ya vamos a llegar a los posesivos. Ahorita solo estamos con los sujetos, los pronouns. De ahí vienen los posesivos. Cuando yo digo, este lápiz es de ella, ¿ok? This is her pencil, ¿ok? Ya vamos a llegar ahí. Las dos opciones existen, pero ahorita solo estamos hablando de sujetos, ¿ok? So, contractions. ¿Qué es esto? Contracciones, ¿ok? En inglés se llama contractions, ¿ok? So, las contractions, esto que usted mira aquí, es exactamente lo mismo que está aquí. Esto y esto es lo mismito, la traducción, el significado es lo mismo.
¿Cuál es la diferencia? La contraction, es decir, la contracción. ¿Qué tengo yo ahí? El apóstrofe. Mire, ahí está el apóstrofe. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el inglés? Hace la oración grande, la hace chiquita. Por eso se llama contraction. ¿Ok? So, ¿cuál está bueno y cuál está malo? Los dos están buenos. No hay malo ahí. Los dos están correctos. Usted me puede decir, I'm a student. Soy un estudiante. Puede que alguien más me diga, no, I am a student. También está correcto. Este me lo está haciendo como de forma abreviada, si decimos en español, ¿verdad? Voy a abreviar esta palabra. Entonces, algo así viene siendo la contraction, como hacerlo más cortito, más fácil, más simple, ¿ok? Pero los dos son correctos. Lo que yo siempre le menciono es que cuando usted esté hablando, mayormente trate de hablar con las contractions. ¿Por qué? Sueno más rápido, sueno más fluido y toda persona americana le va a hablar con las contractions, ¿ok? Hey, it's my friend, ¿ok? Así le van a decir, it's my friend. Rarísimo que alguien le diga, oh, he is my friend. No es que esté malo, está correcto, pero lleva más tiempo. Entonces, cuando usted quiere hablar rápido, contractions, ¿ok? Para la escritura a veces es mejor así. La full form. Este le dicen contracted y este le dicen full form. Forma contractada, forma completa. ¿Ok? Que significa totalmente lo mismo, pero el apóstrofe hace que acorte la palabra. Pero el significado es lo mismo, la pronunciación. No. Mire, am, I am, am, I am, am, I am, your. Your, you are, his, he is, his, he is, she's, she is, it's, it is. ¿Sí? Nota la gran diferencia, right? Pero vuelvo y repito, los dos están correctos, la diferencia es la pronunciación por la contraction, el apóstrofe, ¿ok? So, let's see if we can do this exercise, ¿ok? Lean, veamos ahí la indicación, dice complete the conversation with the correct words in parentheses, ¿ok? ¿Qué es lo que dice la indicación? Que hay que completar esta conversación con los verbos to be que están en paréntesis. Usted tiene ahí diferentes opciones y usted tiene que seleccionar el correcto. No, it says right here, David, hello Jennifer, how are you? Ok, so mire, ya dijimos que por el sujeto you, el verbo to be que le corresponde es are, ya lo dijimos. Yo no puedo decir how is you, ¿verdad? Ya dije que yo no voy a decir am is, I am. Yo no voy a decir she are. No, yo digo she is, right? Eso es lo que usted tiene que tener aquí claro, ¿ok? El día de mañana yo le voy a preguntar con cuáles son los sujetos que van con cada una de las opciones del verbo to be. Vamos a completar esto. Tenemos 10 minutos todavía. Voy a dejar de compartir, ya envié esta captura al grupo. Acá en la aplicación de Zoom, por ser la primera vez, probablemente alguien no ha usado anteriormente esta opción. En la aplicación de Zoom yo tengo la opción de hacer salas de grupos pequeños, así se llama. Es decir que yo, sin que usted se salga de la reunión, yo lo puedo mover a usted a otra sala, ¿ok? Dentro de la misma reunión. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Aquí yo voy a crear grupos automáticos. Yo no voy a estar, no tengo el tiempo como para decir, ah, Saraí la voy a poner con Andrea. Ovidio lo voy a colocar con, no. Acá al azar, yo digo a la, le digo a Zoom, Zoom, haceme 5 grupos y pum, agrupa a todos ustedes en 5 grupos y ahí la suerte con quien le toque. ¿Ok? Eso voy a hacer en este momento. Yo voy a crear
cinco grupos, van a haber seis participantes en cada grupo. Usted no tiene que hacer nada. Prácticamente la aplicación de Zoom lo lleva y lo trae, ¿ok? Yo nada más controlo acá quién está dentro de la reunión, quién se sale, quién, todo puedo ver yo acá, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos 9 minutos? Bueno, no le voy a dar 9, le voy a dar 5 minutos nada más para que con sus compañeros contesten este ejercicio. Cuando llegue al grupo, dígale, vaya, compañeros, aquí dice... Jennifer, ¿qué ponemos acá? She or am, ¿qué piensan? Y contestan rapidito, porque solo le voy a dar 4 minutos para que usted haga eso. Quiere decir que cuando usted llegue al grupo no le puede llegar a preguntar al compañero, mira, ¿y viste la novela? Porque no hay tiempo para hablar de la novela. Solo son 4 minutos para contestar este ejercicio y cuando los 4 minutos se acaben, yo lo traigo de nuevo a la reunión principal y vamos a ver las respuestas. Quiere decir que usted tiene que aprovechar el tiempo. Es la primera vez que lo vamos a hacer esto, probablemente nos demore más tiempo, pero cuando llegue al grupo, por favor, no tenga pena, no tenga miedo. A veces llega uno al grupo y solo viendo, a ver quién habla primero. No, no espere que hable el compañero. Usted llega al grupo, buenas noches, compañero. Hey, qué bueno que me tocó con ustedes. Vaya, ¿qué ponemos? De una. ¿Usted qué piensa? ¿Qué ponemos? ¿Cómo lo contestamos? Y así, porque si yo me quedo a esperar que el compañero me hable, nadie va a hablar, ¿verdad? Hay que romper el hielo. Bien, ¿está clara la indicación? Usted no tiene que hacer nada. Y en la pantalla le va a aparecer que usted se va a mover a otra sala, se mueve y yo mismo lo voy a sacar de esa sala para esta sala principal, ¿ok? So, intentémoslo, a ver cómo nos va.
Ok, welcome back. ¿Cómo les fue? No había tráfico en el viaje que hicieron. Estuvo bien. La tecnología, ¿verdad? Lo que hace la tecnología, la verdad. Esta plataforma por eso es bastante interactiva para las clases, porque sin necesidad de que usted se salga de la reunión, yo puedo hacer grupos de trabajo y así vamos a ir. Ahora pues solo fue como una prueba. Víctor creo que tenía problemas, ahí lo movía por aquí, por allá y como que no podía ingresar. Como 5 veces me sacó y me volví a ingresar. Y sí, lo noté, Víctor, y creo que Fabiola fue la también la que tuvo problemas ahí. Yesenia, lo que sucede es que si ustedes están con mala conexión de internet, es donde ustedes se quedan trabados en esta parte, porque la estabilidad del internet es la que le va a hacer que usted se mueva de una sala a otra sin ningún problema. Pero si usted a veces está con megas del teléfono o con una conexión Wi-Fi donde hay que 3-4 personas más en su casa conectados porque están ahí viendo tele o qué sé yo, eso le va a bajar, ¿verdad? De su estabilidad, y a veces usted se va a ver así como que, y sí, ¿verdad? Pareciera broma, pero todo frisado, ¿verdad? Entonces, es por eso, lo que yo le podría recomendar es que hable con su familia, si están conectados todos al mismo router, usted dígale a su familia, hey, mira, por lo menos de 8 a 9, mira, párale al Netflix un rato, porque quiero tener buena conexión, en la clase, porque si no, a veces me dicen, mira, es que yo le oigo como un robot, y le pregunto a los demás dicen, no, yo le escucho bien, es porque su internet es el que tiene problema. Entonces, cuando usted hace este movimiento de Zoom, necesita tener una conexión estable, ¿verdad? Entonces, si usted puede verificar eso, ¿verdad? Si está con datos, o sea, verifique que tenga buena señal y que no esté ya con los últimos megas, porque ahí donde ya, aquí es donde el Zoom lo va a estar sacando y sacando, porque su conexión no es estable. Eso, pues, para que usted sepa, ¿verdad? Pero creo que la gran mayoría logró, ¿verdad? Y ya no nos va a dar el tiempo de revisar, pero mañana vamos a iniciar viendo las respuestas que entre todos han seleccionado. Tengo que validar la asistencia antes de que usted se vaya. Permítanme un segundo, yo sé que ya es hora, pero necesito confirmar si ya vino las personas que no contestaron, si ya están acá presentes y no dejarle aquí la falta. Verifique, por favor, confirme si está presente Vladimir Amadeo, que creo que ya lo vi por ahí. Present, ok, nice. Verifique Gilma Cristela si está por aquí. Gilma Cristela no está. No. Ok. Catherine Margarita. María Marilí. Present. Ok. Nada más, ok, se queda sin asistencia Catherine, sorry que hoy he tenido unos gritos aquí mero, Gilma, y nada más, dos personas se quedan sin asistencia. Si no lo menciono, maestra, es porque usted ya tenía su asistencia. Juan José, diga. Disculpe, en el chat escribió Gilma que dice que tiene problemas con su audio, pero ahí puso presente en el chat Gilma Cristela. Ok, sí, acá lo estoy revisando. Ok, Gilma, le vamos a colocar acá su asistencia. Por favor, verifiquen, ¿verdad? Siempre les digo, hagan su prueba de que su micrófono funciona, porque, pues sí, tiene usted que contestar. Es una de las políticas de ellos que se tiene que escuchar que usted diga presente, ¿verdad? Pero ahí está su asistencia, Gilma, ¿ok? Víctor, diga. Una consulta, el día de mañana se cerrará la plataforma para hacer las lecciones que tenemos de 1 a las 2 a las 12 de la noche para terminar. Buena pregunta, Víctor Manuel, y la respuesta es no, la plataforma no se cierra, pero sí hay un control.
El día viernes a primera hora, los staff de inglés corporativo, en este caso el que manda en nuestro grupo al recordatorio, va a revisar. Entonces usted tiene que estar al día. Si usted puede seguir en la plataforma, no es que se va a cerrar y ya no se va a poder. Sí lo va a poder completar, pero ya va a estar tarde, ¿ok? Y acuérdese que el requisito para usted conservar el cupo que usted tiene en estas clases es ir al día. Ir al día, se lo dije desde el primer día, para que no le digan, mire, usted no está cumpliendo, adiós, ¿verdad? Usted debe de ir al día con el compromiso que usted tiene para poder conservar su grupo. Tengo, creo que, dos preguntas. Santos Guadalupe y Diana. Fabiola. Diga, y, Diana. Perdón, ¿verdad que para el día de mañana tiene que ser las lecciones 1 y 2 las que se han completado, ¿verdad? Correcto, sección 1 y 2, sí. Licenciada Guadalupe, sí, con respecto a un foro no comprendí mucho si es que hay que poner algo porque no encontré indicaciones o solamente son las lecciones que se van pidiendo ahí como los ítems. Sí, usted puede poner, o sea, ahí le dice practique hacer una oración usando esto, usted lo puede hacer, pero si le da problema, usted continúe, dele next. El detalle va a ser que si ustedes van saltándose, por muy mínimo que sea el ejercicio, al final la plataforma hay una parte donde dice progress, progreso. Usted le da clic ahí y usted va a ver el progreso que usted tiene. El día de mañana me acuerdan que voy a revisar el progreso para poder ver cómo ustedes van, pero usted lo puede ver, cada uno puede ver el progreso. Entonces, si yo me salto un ejercicio, al final no me va a decir 100%, me puede decir 98% por ese ejercicio que tal vez me pasé, pero usted tiene que estar arriba de 80. Surgen más preguntas, Fabiola. Sí, era también respecto a eso de los foros, porque si no me equivoco, hay dos, como tres ejercicios, de un audio, de otro de rellenar unas preguntas. Eso sería obligatorio porque a mí me está dando problemas como para completarlo y poner así como la imagen ya llena. Aunque revisé el progreso y, por ejemplo, la primera sección me sale completa. Sí, o sea, ahí usted ya completó esa parte. Tiene que ir haciendo cada uno de estos arreglos, pero sí, ahí usted va completando cada uno de los ejercicios. Bien, creo que estamos, me acuerdan el día de mañana, Marcia, no sé si tiene pregunta. Sí, teacher, algo que yo no he podido hacer todavía es lo del audio, porque no sé cómo hacerlo, no sé, donde dice que lo que le preguntaba ayer, vea, no lo he podido hacer yo, porque no sé cómo formularlo o cómo decirlo para poderme grabar y enviarlo. Donde... Pero, o sea, lo que usted no puede es encontrar la aplicación para hacerlo, ¿cómo? No, lo que yo no puedo, porque yo vi un ejemplo, ¿cómo es? Una aplicación donde dice que de uno se puede grabar. Me grabo, pero lo que yo no puedo es lo que yo le preguntaba de que cómo puedo formular la pregunta para decir el nombre de la persona. Lo que le decía yo de que... Hágalo de forma simple, ¿ok? My mother name is, y ya. No hay que formular tanto la pregunta porque no hemos llegado a esa parte. Ajá, hágalo así de manera simple. My sister is y empieza, ¿ok? My mom is y bla, bla, bla. Así fácilmente. Ah, ok. Hoy sí, gracias. So, time is over. Sorry, ya los tengo en vela aquí 7 minutos, ¿ok? Trabajemos en la plataforma. Me acuerdan mañana que tengo que ver la plataforma con ustedes y el progreso, pero me acuerdan porque se me va, ¿ok? So, bye, bye. See you tomorrow. Bye, bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.